nunca denunciamos lo que está pasando porque nos da miedo que salgamos en una entrevista y que vayan a decir fulano de tal dijo esto. Y mientras nos estemos callando, lo están pasando estas cosas. Es mentira, mentira. Todo lo que se da en los medios de comunicación, las cifras que se dan en el gobierno es falsa. Es totalmente falsa. Hasta que levantan al chamo y el chamo que lo carga de primero dice lo mataron. Autoridad, incluso cuando me detuvieron, yo le mostré el carnet de periodista y el Guardia Nacional me dijo, si te mueves te mato. Nunca me imaginé pasarlo con mi criatura, pues mi angelito que están 9 meses esperándolo para que me lo vengan a matar en un hospital. Esto es, Venezuela es un detonante, Venezuela es una bomba de tiempo. ¿Sí? Y no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Algunos perderemos la vida. Buenas tardes, mi nombre es Yoseli Garrido. Ahorita la situación está muy crítica, no se consigue nada, haciendo cola todo el día para comprar la harina pan, el arroz, pero no se consigue nada. ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Bueno, la verdad que a nosotros nos cayó todo junto. La luz, no tenemos luz. Disfrutamos de la luz de 4 a 6 horas al día. Bueno, la electricidad aquí que es un caos, toda la carretera no sirve, todo está dañado, todo, no, ¿qué te puedo decir? No, todo está malo, no funciona nada como tal. Cuando se va la luz aquí, no hay punto. Eso es lo que pasa, que la luz se está yendo cada momento. Entonces, eso es lo que pasa, que uno tiene que esperar la cola para los panes. Entonces, como tampoco se consigue efectivo, tenemos que calarlo esta cola, como usted ve aquí, todos los días del mundo. Y no es culpa aquí, el gobierno dice que es por saboteo, que es por... Me consta, porque yo he ido a los centros más importantes de electricidad que en Venezuela y me consta, lo sé, que no ha tenido el mantenimiento adecuado. Las cosas se empeoran porque los transformadores explotan por la sobrecarga de energía que tienen y cada vez son los sectores que menos tienen luz que lo que tienen luz. Ah, bueno, en Caracas no se va tanto la electricidad, no tenemos tantos problemas como en el interior del país, porque aquí están los principales ministerios del país, aquí están las autoridades. El tema de la luz aquí es importantísimo, aquí la luz se va hasta 5-7 veces al día. Pero ya esos privilegios se están acabando porque ya sé, por ejemplo, aquí en muchos sectores de Caracas no hay agua. La luz y el agua es algo que... podemos sobrevivir con eso, el problema es la comida. Mucha gente no tiene ahorita para comer, no tiene un plato de comida. Mucha gente come 2 veces al día o hasta una sola vez al día. Bueno, hemos aprendido a alimentarnos, porque a veces tenemos para desayuno y a veces no tenemos para almuerzo o no tenemos la cena. Si tenemos el almuerzo, no tenemos la cena. Intentando preocuparse por comer, que es la preocupación principal del venezolano. Ya el venezolano ha dejado el tema político más a un lado y se ha preocupado por las necesidades básicas. Es triste decirlo, pero ahora el venezolano se preocupa es por las necesidades básicas. La mayoría de los casos del venezolano no tienen comida, ahorita no se consigue carne, no se consigue pollo. Pan, los anacleres, la harina pan, el arroz, el aceite, ahorita uno tiene que hacer una cola para conseguir todo eso. No hay alimentos, todo, no se consigue, hay que comprar todo bachequeado porque no hay todo normal, legal, no se consigue, se consigue todo bachequeado. Y para simplemente transportarte en el metro tienes que hacer 4 o 5 horas de cola. Están bachaqueando, revendiendo los tickets del metro. El Ministerio Público nos ha anunciado y nos pidió, Samir, sabemos que hay muchísimas personas que te escuchan y quiero por favor que informes que el bachaqueo o la reventa de tickets del metro será penalizada. Un bachaqueo en portugués es una persona que compra
compra barato y vende caro. Bueno, lo más triste es cuando uno ve a su familia, a nuestros hijos, que nos piden comida y no tenemos que darle, porque ¿cómo le damos la comida si no tenemos para comprar? Aquí hay venezolanos que están en desnutrición severa. Lo que estamos viendo en Venezuela es muy grave. Hay gente muriéndose de hambre, gente que come de la basura. De la comida, que no se encuentran los productos básicos, la cesta básica del venezolano, que es la harina pan, que es el aceite, es la pasta, el arroz, eso no se consigue. Y si se consigue, es a precios muy elevados. Está en comparación con los viajes. Lo que cuesta un viaje a la isla es casi lo que vale un litro de aceite. $12. Valía $2, $3. Es mucha la diferencia, por supuesto. Ahorita un kilo de pollo cuesta 14 mil bolívares, el kilo de pollo. O sea, un pollo te puede costar 51 mil bolívares, o sea, 510 soberanos de los de ahorita. Mucho dinero, mucho dinero. ¿Y antes? Antes podía costar, no sé, como, no sé, 1000 bolívares. 10 bolívares soberanos, ¿ah? ¿Eh? Bueno, antes comíamos pollo frito, pollo al horno. Ahora para comer un pollo cuesta. Si no tenemos para comprar un pollo que cuesta 15 millones de bolívares el kilo, ¿cómo hacemos? A veces tenemos que comer yuca sola o arroz solo, por no tener para el acompañante. Ay, yuca. Porque la... Una planta que se siembra en la tierra y se sale una... A veces compramos la yuca, plátano y algunas cosas, compramos carne cuando se consigue, no todos los días. Para tomarnos un cafecito tenemos que tostar la harina o tostar maíz. No era el café que uno se bebía antes, el café venezolano no se bebe hoy en día, sino café tostado, recolamo, con eso hacemos 3-4 veces el café para uno poder medio adquirir el café. Están muriendo niños desnutridos y todo en los hospitales, son muchas cosas. Entonces estamos en esto, para poder comer tenemos que hacer una cola, entonces la luz se va mucho y el punto se cae. Pero aparte de eso, nosotros no nos afecta nada más esto, nosotros nos afecta el hospital. Que nosotros vamos al hospital, no hay medicina, no hay sutura, no hay hierco, no hay un antibiótico, no hay guantes, no hay nada, todo lo tenemos que comprar. Que en eso también tiene que el gobierno abocarse, no nomás en las colas acá en el hospital, que eso es prioridad, ¿vio? Mucha gente se ha muerto porque no hay oxígeno, no hay nada. La situación salud está crítica. Bueno, el nacimiento de mi hijo recién nacido fue el domingo a las 4 a.m. de la mañana. El niño ha nacido, gracias a Dios, sano. A nosotros nos da miedo enfermarnos, literalmente nos da temor, nos da miedo, nos angustia más sentirnos un poquito mal, nos angustia terriblemente porque sabemos que no hay medicinas. Presumado del día, a las 12 del día lunes, el niño, según, presentó una infección respiratoria, los cuales dicen que era a través de un embarazo mal controlado. Pero después del transcurso de los días, nos damos cuenta que hay varios niños fallecidos. No, los periodistas no pueden cubrir todo tipo de información porque no los dejan ingresar a los centros de salud, a los hospitales. A medida del día miércoles, el niño entra en una taquicardia, yo empiezo a atacar la relación del hospital, empiezo a intervenir más y empiezo con averiguaciones y el niño no me mejora. Sí, es verdad, sí, hay gente que está muriendo por falta de medicamentos, sí, es verdad, hay gente que está muriendo por falta de atención, hay muchos hospitales que no están atendiendo a las personas y de repente no porque no quieran. No hay recursos, no hay terapia intensiva. Entonces, una operación. Esa operación en ese momento a ese familiar, que no, todavía no estaba a la reconversión, salió en más de 1000 millones de bolívares. Eso al cambio eran $300. Eso no lo gano yo ni en un año ni en 5 años trabajando. Medio buscó evolucionar, pero ya era demasiado tarde. O sea, el caso de este hospital, la maternidad de Macuto, se requiere mucha atención, pues están muriendo demasiados niños. Ahorita una persona que tenga cáncer en Venezuela prácticamente está sentenciada a muerte porque las quimioterapias es algo impagable, o sea, todos en dólares y se salva el que tiene dólares, pero el que no lo tiene, que es la mayoría de las personas, está condenada a morir. Mi mamá ahorita es una señora de 80 años, ahorita la tenemos en el hospital porque le dio una ACV y
le dio eso por no tener el medicamento que requiere y no lo conseguimos. Y ahorita eso lo conseguimos y es costoso y no tenemos la cantidad para adquirir el medicamento. Yo tengo familias que se les han muerto familiares porque no consiguen medicinas en los hospitales. La situación es complicada dentro de los centros de salud porque conozco gente que trabaja dentro de esos centros de salud y me dice, mira, no tenemos ni gasa. O sea, y después de que mi hijo fallece, que lo vamos a retirar, el niño, o sea, donde estaban los cuerpos, están metidos en un congelador. Ni siquiera en un conservador, sino en un congelador. Es muy doloroso porque yo vi ahí más de 15 niños, 20 niños ahí congelados. ¿Y por qué están congelados? Porque no tienen... Primero, no hay gente que tenga recursos para enterrar a un niño. Que ese es otro, ese es un realero impresionante. Y lo dejan ahí abandonado. Me dice la gente, es porque hay una razón. Páralo un poquito para que la gente esta salga. Después voy a... ¿Qué? Que páralo un poquito. Porque la gente le da miedo. Y mientras estemos con el miedo, no vamos a salir de esta crisis que tenemos horrible. Necesitamos más gente. Todo el mundo quería hacerlo, pero por miedo, pues... porque tienen familia, porque le daba miedo, porque murió mucha gente, ha muerto mucha gente, sobre todo joven. Porque da miedo a que te sobreataquen después a ti directamente, porque esa es otra, hay que escondernos porque te atacan. Ser atacada donde vivo, puedo ser atacada desde el trabajo, puedo ser atacada en las redes sociales, en todos lados. Entonces, no hay libertad plena de prensa, no hay libertad plena de expresión aquí en el país. Yo creo que sí tenemos miedo, todos tenemos miedo, porque en nuestro caso nosotros no creemos en nada de eso del gobierno, del carnet de la patria, y todos tuvimos que sacarnos el carnet por miedo. Seguramente han tenido una trayectoria en un medio, ya sea el gobierno o la oposición. En esta entrevista no quiero que mi imagen salga o mi cara salga, porque primero trabajo para una institución del Estado. Yo por lo menos trabajo con el gobierno y no puedo hablar mal del gobierno. Obviamente por el lugar donde trabajo, no quisiera que se supiese mi identidad. Pues. Y publiqué una protesta. Nunca pensé que eso iba a tener repercusiones. Han habido precedentes recientes donde se han dado represalias. Pues. Quizás tengan miedo de represalias a nivel laboral, de que puedan perder su empleo. Una especie de amenaza, pues, de que sea la última vez que lo haga, porque en una próxima oportunidad puedo tener represalias. ¿No te dicen cuáles son las represalias? He sido perseguido político, he recibido disparos en mi casa. Mi casa la han intervenido dos veces, la policía militar. Y eso obviamente da miedo que te torturen, que aunque uno no lo ha vivido directamente, ha escuchado, o incluso compañeros de trabajo lo han vivido, entonces uno trata de irse con cuidado por la situación en la que se encuentra por trabajar para un ente del Estado. Pues llega un momento en que tú dices, perdí un amigo, perdí un vecino, perdí un hermano. No saben qué pueden llegar a ser contigo. O sea, tienes que siempre estar disfrazado para poder denunciar, para poder hacer cosas. Bueno, saben hasta dónde puede llegar este gobierno. Si están haciendo eso con los niños, ¿qué se podrá imaginar que puede hacer con nosotros? El periodismo en Venezuela es una carrera prostituida. No. Creo que los medios de comunicación nacionales, por lo menos los convencionales, ya no son una fuente fiable. No, claro que no. Los medios de comunicación venezolanos están totalmente manejados por el gobierno. Acá no hay noticias reales sobre Venezuela. Aquí tú en un canal de televisión no ves que no hay luz, que no hay agua. Las personas que saben que en Maracaibo estamos sufriendo por luz, por agua, por comida, porque allá no hay internet, no hay luz, no hay señal, no hay puntos de venta, no hay nada, se saben es por las redes sociales como Instagram, Twitter, pero lo que es los medios de comunicación venezolanos, no, por ahí no. Prefiero muchas veces no ver noticias para no estresarme, para estar relajada en la casa.
porque de verdad que mucha información está, no es la información real. Oye al presidente hablar, y cuando oyes al presidente hablar decir que todo está bien, que no hay, y vas a un hospital y no tienes ni siquiera para ponerte, para darte un calmante para un dolor de cabeza, no puede estar bien. Como reportera daba las noticias, era ancla de noticias acá en Venezuela, pero tuve que retirarme porque tristemente no estoy de acuerdo con las noticias que yo daba. Ser periodista en Venezuela con este contexto político es bastante complicado. Un periodista gana, o sea, ahorita con el ajuste de sueldo, un periodista gana menos de la mitad del sueldo mínimo. Oye, ser periodista en una crisis como esta es complicado, porque mi caso particular, que en el que trabajo para una institución del Estado, yo no puedo expresarme como quisiera. Yo te lo digo, el sueño de cualquier periodista es vivir este tipo de cosas, porque tienes la noticia enfrente, porque se están viviendo dificultades. Cuando tú estás en la escuela de periodismo, tú muchas veces te dicen quisiera vivir lo que las fotos que tomaron en Vietnam o lo que se vivió en las guerras en Afganistán, pero lo que se está viendo aquí en América Latina y en Venezuela específicamente es una oportunidad para que esto no se vuelva a repetir en otros países. Porque en Latinoamérica en general, los periodistas, como siempre estamos en búsqueda de la verdad, no estamos bien ponderados por la sociedad. Los periodistas no respondemos a intereses personales, respondemos a los intereses de una comunidad. Y eso hay gente que no le gusta. Bueno, como tal yo no veo muchas noticias, pero a la calle es que se ve la realidad. Cuando tú vives la realidad en la calle es que tú dices, es verdad lo que está pasando. Porque los medios no responden a la calle. Los medios no están respondiendo a la opinión del colectivo. Los medios están respondiendo, o los periodistas están haciendo un trabajo que va de la mano con la línea editorial que maneja un directivo de un medio de comunicación. Uno de los casos es Globovisión. Globovisión en un principio era uno de las televisoras más opositoras que había. Era uno de los que, frente de guerra de los medios en contra del gobierno, cuando cambió de dueño porque ya no se podía sustentar económicamente, cambió totalmente la línea editorial del canal, porque los nuevos dueños tienen cierta relación con el Estado. Yo primero, es un orgullo, y yo, como lo dije el día del periodista, a mí me enaltece ejercer en dictadura, pero para el gobierno, el ser periodista te convierte en terrorista. ¿Cómo es posible que a mí en la universidad me enseñaron que el micrófono es nuestra arma cuando estás trabajando en televisión? Yo trabajé muchos años en televisión y mi arma era el micrófono, y aquí me pedían que le diera el micrófono a un ministro para yo entrevistarlo. Yo jamás lo hice. No permití que me quitaran mi micrófono, pero aquí muchos, por miedo, por temor, lo hacen. Pero hay periodistas presos, bastantes. Y periodistas presos porque sí, pues. Y te quito la cámara y te caigo a golpes y estás secuestrado porque no te matan, pero te secuestran y no saben dónde estás, y de repente tienes que ir a buscar al SEBIN, tienes que ir a buscar la morgue, tienes que ir a buscar al Core 5, tienes que ir a buscar al 6CPC en la avenida Lecuna porque no saben dónde lo tienen, y de repente el chamo aparece el charallado y todo golpeado. Sí, sí. Te puedo poner ese ejemplo. Yo cuando estuve en la cárcel militar de Ramo Verde utilicé la rebeldía como mecanismo de defensa, porque en parte era un privilegio. Nunca un periodista había estado preso en una cárcel militar en Venezuela. Yo logré sacar información. Ahorita que me conseguí un amigo que estuvo preso conmigo, que era militar, a nosotros nos daban 60 gramos de comida. Yo terminé en una celda de aislamiento que eran 2x2 con un huequito de ventilación con más de 11 personas, donde yo pasé 8 días sin ir al baño, 3 días sin tomar agua, que lo que tenía era un poquito de agua para mojarme los labios, ese tipo de cosas. Pero incluso por el hecho de ser periodista, yo terminé buena parte de los 50 días preso en una celda de aislamiento. Pero
Pero ¿cuál fue el motivo? Yo siempre digo que de las cosas malas se sacan cosas buenas. La posibilidad de desenmascarar todo ese entramado que se vive en una cárcel militar. Logré entrevistar a varias personas. Yo tenía entrevistas semanales con el director por esos debates que llegábamos a tener todos los días por el tema de sacar información, porque ellos tratan de subyugarte. Y sobre todo algo que es más grave, más allá de la tortura física, es la tortura psicológica. Hay mucha corrupción en todos, en absolutamente todos los proyectos del gobierno, en absolutamente todas las instituciones del gobierno, todas hay corrupción. Trabajo en el Poder Judicial de Venezuela, específicamente en el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos están muy bien, todos los que están trabajando con el gobierno, pues. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia judicial de Venezuela. Ahí es donde llegan en su mayoría los casos más emblemáticos o de mayor renombre de la nación. Para mejorar tenemos que dejar la corrupción. De alguna manera hoy en Venezuela la justicia está muy vinculada a la política y por eso el venezolano de a pie ha perdido la confianza en los órganos de justicia. Tienen buenos cargos, tienen buenos sueldos. Hoy en día quien tiene dinero es quien puede ejercer su defensa. Exacto, si no tienes contacto, más rápido te lo dejan morir. El ideal romántico de un abogado es otra cosa, es buscar hacer justicia, pero te das cuenta que hacer justicia en estas condiciones es bastante difícil. Y adicional a eso, un empleado del gobierno tiene hasta 5 puestos. La justicia hoy en Venezuela no es gratuita, como pudiera pensarse. Hay que tener dinero para acceder a los órganos de justicia. No comprar a los funcionarios, sino poder ejercer tu defensa a través de los abogados privados, ya que la defensa pública, que son los órganos que por decirlo así, por primacía deberían ser los que ejerzan la defensa, están abarrotados. Todo el tiempo vivimos eso, todo el tiempo estamos viendo injusticia. Decir que hay justicia en Venezuela ahorita es complicado. Servicios públicos importantes como la electricidad, como el agua, como todas esas cosas importantes, los hospitales, están siendo dirigidos por militares. Un militar no puede estar dirigiendo un hospital. Un militar tiene que estar ejerciendo su cargo como militar en un cuartel. Hoy en día no podemos hablar de poderes. Hay un solo poder, es el poder político. Hoy en Venezuela todo está politizado, todo tiene que ver con el poder ejecutivo y de alguna manera el poder ejecutivo ha alcanzado los otros poderes que deberían ser independientes. Todo el tiempo vemos cómo los militares, por ejemplo, gozan de muchos privilegios que otros no pueden, que están ganando dinero, pero que tú sabes que es un dinero que no viene por el camino bueno, sino por corrupción. ¿Eso es lo que nosotros queremos? ¿Eso es lo que somos? Yo no creo que eso sea Venezuela. Yo no creo que nosotros queramos eso. Tener fuerza para enfrentarme a este gobierno que realmente no está funcionando. ¿Cómo poner agresivo? Las protestas. No ha sido efectivo. Juventud, los muchachos, principalmente los estudiantes universitarios, eran los que estaban, fueron los que salieron a defender la patria. Y la mayoría de la gente mayor, adultos, pues, no sé si por indolencia o por comodidad, pues no salieron todo lo que tenían que salir. Cierta cantidad de muertos en la calle y el gobierno sigue estando allí. Necesitamos más apoyo, necesitamos más gente. Todo el mundo quería hacerlo, pero por miedo, pues, porque tienen familia, porque le daba miedo, porque murió mucha gente, ha muerto mucha gente, sobre todo jóvenes.
que yo he temido seriamente por mi vida. Lamentablemente murieron muchísimos venezolanos y han muerto muchísimos venezolanos y han muerto por balas y han muerto por golpes de otros venezolanos que nos han debido cuidar a nosotros. Y me metí en problemas por publicar esa foto. Yo le tomé una foto al chamo fallecido. Los principales actores políticos de la oposición tenían posiciones encontradas. Unos estaban de acuerdo con las guarimbas, otros no estaban de acuerdo, unos viajaron, otros incluso se dice que vendieron a esos muchachos al mismo gobierno. Ha sido efectivo como para quitarle la careta a mucha gente de la oposición, ponerlos en evidencia y que la gente se dé cuenta de que realmente estamos solos en esto y que somos nosotros los únicos que podemos salir de esto. Y esos muchachos no tenían armamento. ¿Cómo se enfrenta un muchacho con, no sé, un palo, qué sé yo? Inventaban armas, pero ¿cómo se enfrentan contra una Guardia Nacional? El liderazgo debe empezar por nosotros mismos. La culpa la puede tener tanto el gobierno como nosotros mismos. Pero ¿quién puso a esa gente allí? A esa gente la puso el pueblo. Porque nosotros somos quienes votamos y nosotros fuimos quienes lo elegimos. Como venezolanos, porque lo aceptamos y seguimos aceptando la sinvergüenzura del don regalón. Conformista, digamos. Porque nosotros somos conformistas y no debe ser. Porque no peleamos por lo que realmente debemos pelear, pues. O sea, para un bienestar, un mejor para mis hijos, necesito que sea una mejor Venezuela por lo menos. Unos quieren una intervención extranjera. Nosotros no queremos nada, no queremos que nos den nada, no queremos que nos traigan nada, no queremos dinero, no queremos nada. Lo que queremos es volver a nuestros trabajos. Es un problema de los venezolanos y que los venezolanos deberían resolver entre ellos mismos. Otros dicen que puede haber una guerra civil. Bueno, ahí sí, no sé, ¿será que los venezolanos se maten entre ellos por comida? O... Yo pienso que va a pasar en Venezuela una explosión social. Cuando las crisis van avanzando como una bola de nieve, va a llegar un momento que la bola de nieve no le va a caer al pueblo, le va a caer a los políticos y le va a caer a los militares y le va a caer a toda esa gente que se ha enriquecido malamente de todos los recursos maravillosos que tiene este país. Ellos no entregan tan fácil, no creo. Aquí estamos cocinando algo. En cualquier momento va a explotar. Ya estamos en una dictadura, estamos viviendo una dictadura prácticamente. Pero todos queremos un nuevo gobierno, entonces... El gobierno te da una caja de alimentación y con eso tú crees que muchas personas creen que el gobierno les está dando. Ellos saben que al venezolano le gusta la comodidad, por eso dan tantos bonos. Y el tipo regala y regala y regala, pero es que el problema es que no le regala a todos, le regala a los de él. Hemos acostumbrado a esperar. Nosotros tenemos una responsabilidad ante lo que estamos viviendo. Porque si un pueblo no se convierte en guerrero, es un pueblo de rodillas. No se trata de vamos a hacernos las víctimas. En vez de la indiferencia, yo creo que la denuncia y la protesta y el reflejar lo que está viendo, esto es nuestra labor para salir de lo que estamos pasando. Que no hagamos la cola. Porque mientras la tenemos haciendo, estamos pasando lo mismo. Yo no quiero jamás estar de rodillas. Yo quiero estar todo el tiempo de pie. Sí, a través de los militares. No, viejo, eso empieza por acá. Pero no hay unidad, no hay liderazgo. A menos que el pueblo se una. Pero no los unimos. Eso es lo que tenemos que estar todos en unión. Que ya digamos, bueno, ya. Allí vendrá el cambio. Basta. Allí saldremos a la calle. Y es aquí, en Caracas, donde debe explotar. Emoción, tranquilidad, alegría. Me siento bien, me siento en casa. Con el plan Vuelta a la Patria, son miles que quieren regresar. Brazos abiertos, Venezuela. Vengan a trabajar. Además, tenemos el programa de recuperación económica y es un buen momento. Se ha desatado una ola de regreso a la patria por parte de nuestros compatriotas que son maltratados y perseguidos en el exterior. Todo, muchísimo. Aquí recibimos de todo en nuestro país. De españoles, de italianos, de portugueses. Venezuela le ha abierto las puertas a todito. Chilenos, peruanos, argentinos. A colombianos, a todito le ha abierto la puerta a Venezuela. Árabes, muchas comunidades árabes aquí en Venezuela. Sin embargo,
ahora nos tocó a nosotros. Sí, sí he sentido la necesidad de irme. Sí, estoy pensando en regresar porque ya no se puede la situación esta que estaba pasando ahorita. Sí, sí, evidentemente. Sí, me he planteado en un momento que tengo que decidir si me voy del país o me quedo haciendo otra cosa. No, pareciera que no hay una solución. Pero yo no me voy de Venezuela, yo soy uno de los que apuesta, yo soy uno de los que cree, yo soy uno de los que vive la ilusión. Querer quedarse obviamente es la primera opción de todos los venezolanos. Ningún venezolano se va porque quiere, se va porque lo necesita o su familia lo necesita. En Caracas, en Venezuela, quedamos como 8 personas aproximadamente, de 40 y 45, 50 personas que habíamos en el salón de clase. Muchísimas madres solas, porque los hijos han tenido que emigrar. Nuestra familia se ha tenido que ir hacia otros países por un bien para nuestra familia. Para Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Para Perú, unos están en Perú, otros están en Colombia. Yo me fui a Colombia a trabajar y allá recrimina mucho al venezolano. Hemos sufrido de xenofobia. Y que son tremendos profesionales y que han tenido que ir a otro país a lavar carro. Que los que se quedan aquí, que luchemos por tener un país mejor, y los que están afuera, bueno, que traten de ayudar a esas personas que nos quedamos aquí para estar mejor, pues. Ningún trabajo es malo, pero para eso tú no preparaste a tus hijos. Venezuela tiene mucho que ofrecer. Tenemos muchas cosas que ofrecer. Aquí hay gente inteligentísima. Aquí hay gente que todavía está quedada en este país que tú no tienes ni la menor idea de lo talentosos que son. El venezolano, a pesar de la situación, es alegre. Sino mentalmente los venezolanos estamos golpeados. Bueno, de verdad nos sentimos desolados. Yo he tenido síntomas de depresión. Yo quiero que el mundo sepa que la esencia del venezolano es íntegra. Lo mejor de Venezuela puede llegar a ser su gente. Que corre por mis venas. Pero esa gente tiene que evaluarse, esa gente tiene que revisarse. Sangre y corre en cachapas. Porque en algún momento fuimos muy bien vistos a nivel internacional. Y corre ron. Y corren amigos. Y en algún momento se decía que lo mejor de Venezuela era su gente. Y corre rumba, y corre agua salada, y corre barro, y corre montañas, y corren saltos, y corre gran sabana, y corre tantas cosas por tus venas. Me gustaría que eso pasara nuevamente. El SOS tan famoso. El SOS no es por comida, no es por medicamentos, no es porque me ayuden. El SOS es para que vengan y hablen y comenten y que en el mundo se empiece a tirar unos chispazos de boom, 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 boom a esta gente, y que salvarla porque son buenos.